Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad anti-tabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo sí con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital HM Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en la televisión del correo, en este programa tan de ustedes que se llama Falando de Saúde, donde obviamente vamos a hablarles de cosas que tienen que ver con vivir más y mejor. Y además vamos a hablar de algo que les va a interesar mucho porque o ya les ha pasado o les va a pasar con muchísima probabilidad. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver eh, de qué les vamos a hablar hoy, cuál va a ser el contenido de nuestro programa de Falando de Saúde. Bueno, pues efectivamente, vamos a hablar de corazón. ¿Sí? Eso donde los poetas antaño decían que residía la capacidad de amar. Bueno, todavía no está muy claro que no sea verdad, pero desde luego de lo que sí estamos seguros es de que tiene mucho que ver con la vida y con la calidad de vida. Es una patología bastante frecuente. Y para hablar del de corazón lo mejor, como siempre, ya saben ustedes, tenemos la sana costumbre de traer gente que sabe mucho de esa especialidad, en este caso de cardiología. Y nos acompaña hoy un clásico, un clásico que además de un enorme cardiólogo con una larguísima trayectoria y experiencia, a ver, lo de la experiencia y la trayectoria es eh, por los años también. Eh, no vayan ustedes a creer que, que es novato en esto, pero con una trayectoria profesional eh, a prueba de balas, que es el doctor Antonio Amaro, que es cardiólogo en H.M. La Rosaleda. Don Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. A, a ver, Antonio, gracias, de, a, a, gracias por por la adulación. No, bueno, por Dios, eh, a ver, ya llevamos unos años juntos y ya <laughs> sí, sabemos de qué va esta copla. Nos conocemos hace un montón de años el doctor Amar y yo, y además eh, le he engañado muy bien porque me honra con su amistad, <laughs> él sabrá por qué. Eh, vamos a hablar concretamente de una parte de la patología cardíaca que tiene que ver con los vasos, la cardiopatía isquémica. Antonio, por el principio, sí. ¿esto eh, qué es <laughs> lo que es? Vamos a ver, eh, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Básicamente es un problema de fontanería. Uh -huh. El corazón es un músculo, es un músculo que necesita energía, la energía se la proporciona el oxígeno de la sangre, los hematíes, y <coughs> para eso tiene dos arterias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que precisamente son las dos primeras arterias que nacen inmediatamente después, en la aorta después de que salen del corazón, uh -huh. porque hay que garantizar que el corazón funcione. Claro. ¿eh? Pues, ¿Qué es la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica es aquella enfermedad del corazón que aparece cuando alguna, en algún lugar de esas arterias hay una obstrucción. Una obstrucción que luego veremos que se produce habitualmente por colesterol, pero pueden haber más cosas que hacen que a través de esas arterias la sangre no fluya con la velocidad, la energía que es necesaria para proporcionar esa cantidad de sangre que el corazón necesita para cada latido. Y, y la pregunta sería, Antonio, cuando está comprometido el riego, sí. porque la cañería está así, así, de aquella manera, medio obstruida, no del todo, pero medio obstruida, uh -huh. y de repente el corazón pide más sangre y no le llega, ¿y cómo se queja? Pues eh, se queja, y se queja bastante. El corazón, si nosotros le tocamos al corazón, el corazón no duele, pero el corazón es muy sensible a la isquemia, uh -huh. es muy sensible a la falta de oxígeno. Y entonces el síntoma es que aparece una molestia que muchas veces no es ni dolor, es como un peso en el pecho, eh, como una opresión, como algo que le está agarrando dentro uh -huh. y que hay que, hacerle caso. hay que hacerle caso. Un tema muy importante y que yo siempre quiero magnificar es que eh, desgraciadamente se queja distinto en el hombre que en la mujer. Uh -huh. eh, por eso es más difícil hacer el diagnóstico en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Se, se nos escapan más enfermas del corazón. Porque la mujer tiene más tendencia Porque a aguantar la mujer, el dolor. Efectivamente, el hombre es más que jica. Sí, somos más que jica. Somos más que jica. <laughs> en cuanto tiene una molestia es más probable que vaya al médico. Tengo un peso, no peito, no puedo respirar, algo me agarra, médico. Uh -huh. La mujer tiene una molestia en el pecho. Tuve un disgusto, me fadé con fulanito, fulanita, eh, voy a esperar a ver qué pasa como la mujer se encerra menos el corazón, entre comillas, hmm. esto no va a ser del corazón, y nos llegan más frecuentemente tarde a consulta la mujer cardiópata que el hombre cardiópata. Y es triste porque hay un hecho que eh, estadísticamente la gente no, o si lo sabe, no quiere saberlo. En este momento en España se mueren más mujeres del corazón que hombres. La tasa de mortalidad bruta uh -huh. en España, en el hombre la causa fundamental es los tumores, uh -huh. pero en la mujer la causa fundamental es la enfermedad cardiovascular. Es responsabilidad nuestra sí, sí. Eh, mm, dar un paso más, intentar concienciar a la mujer que puede enfermar del corazón y que debe de mirarse y no intentar explicar lo que. Que dé la lata. Está, está claro. Que se queje. Que, de la que, que se, se, queje. se queje. Exactamente. Eh, ya el médico, el cardiólogo dirá esto es importante o, o no. O no. O Bendito no. sea Dios si eh, no lo tiene. Pero no intentar eh, explicarlo, que la mujer lo intente explicar con un razonamiento más o menos elaborado. Antonio, ¿no? hay el, ya sabes que aquí tenemos la costumbre sí. de, de que las palabras tengan contenido, porque a veces se utilizan mal y a veces de manera equívoca. Eh, ese dolor que tú estás explicando sí. que siente un paciente al que no le llega oxígeno suficiente al músculo cardíaco y se queja, eso es lo que se llama angina de pecho. Sí, efectivamente. Angina viene po, po, de, de latín, ¿De que latín? es apretar. Eso es. es. angina. Realmente angina viene de una enfermedad de, de la garganta. Sí. Cuando se inflamaban las amígdalas. Eh, y y la sensación la de apretar. Estrechamiento. No podían, exactamente. Uh -huh. Y se aplica al corazón porque es la misma sensación de opresión. Es, quería, quería preguntarte eso porque hay mucha gente que confunde angina de pecho con infarto y mm. son cosas que pueden estar relacionadas pero que no son lo mismo. Efectivamente, hay una gradación. Sí. O sea, angina de pecho es la queja del corazón porque tiene, empieza a tener poco flujo de sangre. Mm -hmm. Entonces, cuando uno quiere hacer un esfuerzo y el corazón pide más sangre, a través de esas arterias enfermas no le llega y aparece la angina de pecho. ¿Qué es el infarto de miocardio? Digamos que sería el paso siguiente. No pasa nada de sangre. Por la razón que sea, uh -huh. una de las arterias se tapa. Aparece el dolor mismo de la angina de pecho, el angor, sí. ¿eh? mucho más intenso, y luego con otra serie de síntomas. Puede haber mareo, puede haber síncope, hipotensión, sudoración. náuseas, vómitos, e allí este es uno dos grandes problemas, confundir lo que es un infarto de miocardio cun corte de digestión, Por ejemplo, el famoso corte de digestión. Sí. El famoso corte de digestión, en 90% dos casos era un infarto agudo de miocardio. Eh, por cierto, hablando de eso, tú has mencionado al principio que cuando tocamos el corazón, el corazón no tiene terminaciones nerviosas, eh, digamos, a la presión, pero Sí duele. Lo que ocurre es que hace, hace eh, un dolor muy particular, que es lo que llaman dolor referido, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, ¿a dónde manda el dolor, el corazón, el mensaje? Porque me dijeron, no, que me duele siempre aquí. No no no, 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 cuidado, que te puede doler hasta la oreja. Efectivamente. Eh, es una de las características que además es obligación del cardiólogo hacer uh -huh. un interrogatorio dirigido. Porque eh, la angina no solo es en el pecho. Uh -huh. Es muy frecuente, dependiendo del tipo de infarto, que duela la mandíbula, uh -huh. que duela el brazo izquierdo, que duela los dos brazos. Incluso a veces no es ni siquiera dolor, es falta de fuerza en los brazos. Uh -huh. No puedo, no tengo, perdí la fuerza del brazo izquierdo. Y es una angina de pecho. Más raro que llegue a la espalda, pero también puede llegar puede a la aparecer, espalda. Claro. ¿eh? Eh, sobre todo cuando se asocia esta molestia a sensación nauseosa, a sensación de malestar. Uh -huh. A veces duele la barriga, el epigastrio, sí, sí, El sí, infarto sí. inferior es muy frecuente que se confunda con eh, un problema gástrico, sí, sí. una úlcera gástrica. O Entonces, al revés, ese, ese gas que se te pone ahí en la, en, en, debajo justo del diafragma Exactamente. y que duele como un demonio y te crees que me está dando un infarto. Y dices, no, no, como decía un viejo profesor mío, eso es un pedo atravesado. <risa> Exactamente. <risa> Por eso a veces es tan difícil hacer el diagnóstico. Claro, ¿eh? claro. ¿Cómo hacerlo? Primero, hablando con el paciente. Uh -huh. el paciente, hay que sentarse a hablar con el paciente, que el paciente te cuente, a ser posible que no interprete. Eh, ahí, ahí. Que no interprete. Para interpretar ya estamos los médicos. Ahí estamos, <laughs> claro. la diferencia básicamente entre el hombre y la mujer. Sí. La mujer interpreta más que el hombre, uh -huh. porque es más lista. Sí, sí, es cierto. Es más lista. Es el hombre se entrega más, pero bueno, también a veces interpreta, entonces hay que oírle antes de hacer ninguna otra prueba. Después habrá que hacer una serie de pruebas, evidentemente. Pero primero hay que sentarse la historia clínica, qué importante es. El tiempo que le dedicamos al paciente, que cada vez, pues tenemos menos. Vamos a ver un médico de primaria, de un médico de familia que está viendo pacientes, tiene 40 enfermos esperando. Pobre médico y pobres pacientes. Claro. claro. Eh, Antonio. Eh... ¿Suele aparecer ese dolor en relación a algo eh, en un porcentaje significativo de casos sí, o aparece cuando sí, le da la gana? ¿Cómo efectivamente. Es? Aquí sí que podemos establecer claramente la angina y el infarto de miocardio. La angina de pecho normalmente suele ser desencadenada por un ejercicio físico, un momento de estrés una emoción profunda, o sea, una algo, exigencia por parte del músculo cardíaco. Un aumento de gasto, un aumento del número de latidos, sí. una, un aumento de la necesidad de sangre del resto del organismo. El que sea. El que sea. El que sea. Entonces lo que llamamos angina de esfuerzo. Uh -huh. Y que nosotros graduamos dependiendo del nivel de esfuerzo al cual aparece. Puede aparecer simplemente dando un paseo. Puede aparecer en reposo, entonces ya preocupación sí, claro. terrible. Uh -huh puede aparecer al cabo de 500 metros, bueno, podemos tomarlo con un poquito de calma y estudiarlo. Lo clásico es que a medida que va pasando el tiempo aparece con menos distancia recorrida, menor esfuerzo recorrido, menos enfado el, el, el individuo que se enfada y nota ya la opresión sí, sí. en el pecho. Uh -huh. Al principio es con enfado potente y luego es cualquier cosita, cualquier problemita y ya tiene el problema. Hay que acudir al médico. Está claro. Eh, Antonio, una pregunta tópica, pero típica, en el sentido de decir, de acuerdo, ya sabemos en qué consiste, ya sabemos eh, qué sintomatología nos aporta, pero ¿qué es lo que la produce? Es decir, ¿qué es lo que provoca que lo que tú comentabas antes, esas arterias que le dan de comer al músculo sí. cardíaco, de repente pues, empiezan o a estrechar uh -huh. o a taponarse poquito a poco o se taponan de repente? Bien, en la mayoría de los casos, mmm, vamos a hablar por la mayoría, es un depósito de colesterol que se va depositando progresivamente en la pared arterial uh -huh. y la va obstruyendo. Hay que hacer una matización. Punto uno, el colesterol es importante. Todos tenemos colesterol y no podemos vivir sin colesterol. Sin duda. Y si no, el colesterol es tan importante que el organismo lo recibe de dos maneras. <coughs> a través del alimento, pero si no tiene colesterol por alimento, lo fabrica. Lo fabrica, justo. Pero como también es peligroso, tiene mecanismos para eliminarlo. El problema es cuando falla este mecanismo uh -huh. y aparece más colesterol que el que eh, necesitamos. Entonces, este colesterol empieza a traspasar la membrana que separa la sangre de la arteria, que se llama íntima, y empieza a depositarse así. A la, a la arteria no le gusta eso, entonces lucha contra ese colesterol y lo recubre de una membrana, de una cápsula. Sí. ¿Eh? Lo malo es que se ocupa lugar. Sí, y sí. al ocupar lugar hace que, la cantidad de sangre que pasa a través de esa arteria, que tiene esa, digamos, ese bulto, y ese le ha salido, un chichón, le para ha salido un chichón, pues no es la suficiente, entonces aparece la angina. Claro. En un momento determinado, ese colesterol que lo tenemos encapsulado, sí. que el organismo se ha defendido contra él, sí, sí. Eh, se ha defendido, y se ha defendido bien, pero por una razón, ahí juega papel el papel del tabaco, mm. el estrés, una infección. Eh, cualquier cosa rompe esa membrana y se pone en contacto el colesterol, el contenido del colesterol con la sangre. Y eso es altamente trombogénico. Ahí se forma un coágulo y patapoz. Se tapa la arteria y entonces aparece el infarto de miocardio. Aparece la necrosis, deja de pasar sangre, la parte distal de esa arteria y ese músculo se muere. Ahí es cuando tenemos que actuar a toda velocidad. Cierto. Toda velocidad. Eh, eh, por cierto, eh, la, la gravedad de un infarto. ¿Con qué características del infarto está relacionada? ¿Con el tamaño de la arteria? ¿Con cuánto músculo se muere? ¿Con a lo mejor que se muere muy poquito, sí. pero en una zona muy delicada que te puede hacer la puñeta? ¿Cómo, cómo es eso? Esa pregunta es, es altamente interesante, porque el infarto mata de varias maneras. Uh -huh. eh, cuando aparece, el, el corazón es un organismo que tiene que latir, entonces tiene una serie de mecanismos electrofisiológicos que hace que lata a la frecuencia que el cuerpo determina. Hay un sistema de conducción, hay un sistema, llamémoslo, de conducción eléctrica, que hace que el corazón lata como late. Y tiene Bien. su propia pila. Y tiene su propia pila. <laughs> cuando se tapa la arteria aparece sí. necrosis, eso se altera. Ya. Entonces tenemos, el infarto puede matar de dos maneras. Una, cuando aparece esa obstrucción, esas eh, células que se están muriendo, se vuelven locas llamémosla así, sí, sí, sí. y entonces aparece una arritmia, una fibrilación ventricular, que si no vamos en los primeros dos, tres segundos, el Adiós. paciente fallece. Uh -huh. Pero que si somos capaces de revertirlo, la importancia del desfibrilador, Justo. que lo haya en sitios públicos, uh -huh. ese paciente nos va a dar tiempo que sigamos actuando. Ese es, tristemente, es mmm, la causa número uno de muerte de los pacientes con infarto que no llegan al hospital. Y viene siendo entre un 10 y un 30%. Caramba. ¿eh? Uh -huh. Importancia de prevenirlo, desfiladores automáticos, etcétera, etcétera. <coughs> la otra causa es que ya depende del tamaño de la arteria uh -huh. y la cantidad de músculo que muere. Claro. El corazón, como está bastante bien hecho, tiene bastante capacidad de. Eh, de reserva. De reserva, uh -huh. sí, sí. sí, sí. Tiene que morir bastante para que el corazón eh, deje de funcionar de forma satisfactoria. Uh -huh y ahí sí que es fundamental la atención médica y la cantidad de miocardio de músculo que nosotros podamos salvar. cuanto más músculo podamos salvar, más probabilidades hay, primero, que el paciente falle, no fallezca y, segundo, que cuando sobreviva pueda sobrevivir con una calidad de vida razonable, incluso normal. claro. ¿Eh? Ahí el tiempo es fundamental. ahí es donde yo quería llegar yo porque ese tiempo que es capital Primero para diagnosticar adecuadamente qué vaso está afectado, en qué cuantía, etcétera, etcétera. Y segundo, ¿y ahora qué podemos hacer sobre ese vaso? Porque mmm, ahora mismo, sí. cuando tú llegas a un hospital, mejor dicho, uh -huh. cuando ya has empezado a ser tratado en una unidad medicalizada, uh -huh. donde te empiezan a tratar de disolver el trombo, y cuando llegas al hospital, ese diagnóstico y ese tratamiento eh, se puede hacer casi casi de manera continua. Efectivamente. Eh... Aquí tenemos que eh, sacarnos un poco el sombrero y decir que en Galicia estamos de maravilla. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Cosa Galicia, que mucha gente no sabe. Por efectivamente. Tenemos de las mortalidades más bajas de Europa. Efectivamente. Porque es una de las primeras regiones de España mm. donde se implantó un sistema que se llama Programa, Sí, sí. ¿eh? Donde un paciente, en cuanto tiene una molestia y avisa al sistema. Claro. ¿Eh? Ese es el truco. Ese es el truco, efectivamente. Claro. Cuando uno tiene esa molestia, que no coja el coche, que no vaya a ningún sitio, que llame al el 061. Uh -huh. Ellos tienen los, los medios para hacer el diagnóstico agudo del infarto de miocardio y poner en marcha todo el mecanismo. Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que disolver el coágulo uh -huh. y restablecer el flujo sanguíneo. Cuanto más rápido vayamos... Más cantidad de músculo cardíaco vamos Salvamos, a, salvar. Claro. Más a salvar. Porque si tú sí si restituyes el flujo, sí. la sangre llega, el oxígeno también, y aquello puede recuperar. Y hoy, hoy, en este momento, tenemos los medios, tenemos los procedimientos, tenemos los hospitales y tenemos los médicos que saben hacerlo. Uh -huh. Se hace un cateterismo urgente y a través de una serie de mecanismos sí, sí. se puede llegar a la arteria que está tapada y destruir el trombo que está ocluyendo y restablecer perfectamente el flujo sanguíneo. Incluso eh, si vemos que el, la cantidad de colesterol, la placa de colesterol que estaba tapando, poner un estén, que uh -huh. es como un andamiaje y restablecer el calibre de la arteria tal como estaba antes de enfermar. Yo, ¿eh? yo le llamo los, los muelles de Vic. Sí. Porque eran como, como el muelle. <laughs> pues es lo, lo que, mismo, exactamente. Que lo que hace es que luego impide que la, la arteria pueda sí, volver a estrecharse, ¿verdad? Y qué hemos conseguido con eso, pues tú te acordarás cuando sí, nosotros sí. empezamos un paciente ingresaba con un infarto de miocardio, mirábamos un poco a él y se morían entre el 20 y el 30% de los pacientes. En, en las mejores manos. En las mejores manos. Uh -huh. Hoy en día un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, si es tratado, atendido como se está haciendo, pues la mortalidad es entre el 3 y el 6%. Ah, casi ¿Eh? nada. Creo casi que nada. hemos vivido una época absolutamente apasionante. ¿no? Y lo que nos queda, y, ¿Y lo que nos queda... queda? Eh... Además de las preguntas que yo le he hecho al doctor Amaro, siempre saben ustedes que tenemos eh, alguna preguntita que nos envían a través de nuestra, nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales eh, algún paciente interesado. Y tenemos una concretamente de María de Santiago que dice, doctor, ¿se puede padecer una cardiopatía isquémica llevando una vida normal? Pues desgraciadamente sí. Sí, desgraciadamente sí. Eh... Hay una serie de factores que llamamos factores de riesgo: la sí. hipertensión, la diabetes, el, el, tabaco. Pastor, el tabaco. El tabaco es el número. Uno. Es malo para todo. Es la número uno que hacen que tengamos más rifas para tener un infarto agudo de miocardio. Pero luego tenemos la herencia. Ahí no podemos actuar. Está claro. Tenemos dos cosas que no podemos actuar: una, ser hombre. Bueno, ahora ya es mujer. <laughs> y segunda, la herencia, la herencia que hemos recibido. Sí. Una persona puede tener, no ser hipertensa, no ser diabética, eh, la tensión absolutamente normal y tener un infarto agudo y miocardio. Y al hilo de lo mismo, también María de Santiago nos dice: Doctor, ¿y en qué momento debe alarmarse uno? Y lo pregunta a una mujer. Que sí. ya, solemos, ya hemos dicho antes que suelen quejarse poco. ¿Cuándo tiene que alarmarse? Vamos a ver, mi, mi inter, mi, vamos, para mí. Sí. En cuanto nota algo distinto a lo de su vida normal, que no intente explicarlo. Que empieza a cansarse. Uh -huh. Que nota alguna molestia en el pecho que no sabe interpretarlo. Ya lo interpretará el médico. Claro, que para, eh, eso, estu para que eso estudió. Para eso estudió. <laughs> que a veces se va a equivocar, nos equivocamos. Pero bueno, cada vez nos equivocamos menos. Mm, que no sea perezoso o perezosa en el sentido. Es que voy a dar lata. De la lata. De la lata. Uh -huh. Porque primero gana la, el paciente o la paciente y gana la sociedad. Porque es más barato. tratar un infarto al principio que tratar un paciente que ha tenido un infarto y ha quedado mal, eso es carísimo. Y además eh poco recomendable. Pues ya ven ustedes, eh, hemos hablado de cardiopatía isquémica, pero todavía tenemos unas cuantas cositas más que explicarles antes de irnos. De momento vamos a explicarles qué significa una palabra, ya lo saben. Pues la palabra de la que vamos a hablar Es una palabra de origen griego. Se llama escoliosis. ¿Qué significa? Pues a ver cómo se lo explico yo. Verán, en la columna vertebral, cuando miramos a un ser humano de perfil, tiene una serie de curvas. Una está aquí en el cuello, otra está en la espalda, otra en el final de la espalda. Bueno, hacemos una especie de eh, doble curva. Eso es normal. Y luego, si la miramos, de frente o desde atrás, normalmente suele estar como una vela. Ah, con alguna pequeña eh, alteración, pero nada, nada serio. ¿Qué ocurre con la escoliosis? Pues hay múltiples razones y no las vamos a tratar todas, pero lo que ocurre en la escoliosis es que mirando de frente la columna, esta columna tiene unas curvas absolutamente anormales. Pueden ser curvas ligeras, o pueden ser curvas más pronunciadas. Dependiendo de la cuantía de esa curvatura, las molestias pueden ser desde leves hasta realmente complicadas. Y el tratamiento tampoco es el mismo. ¿Por qué ocurre que produce ese tipo de trastornos la escoliosis? Pues porque, o bien por razones genéticas, que las puede haber, o bien por enfermedades que afectan a la musculatura que mantiene la estructura, eh, digamos, arquitectónica de la columna vertebral en su sitio y esa musculatura está alterada y tira más de un lado que de otro, eh, o bien porque hemos tenido pues, un accidente, por ejemplo, o bien porque tenemos un tumor, resulta que los, las vértebras, que están una encima de la otra y por cuyos laterales salen terminaciones nerviosas que vienen desde la médula espinal, pues pueden ser comprimidas. Pueden ser comprimidas incluso llegando a provocar parálisis y desde luego dolores tremendos. ¿Qué ocurre entonces cuando descubrimos en un niño, que es cuando habitualmente diagnosticamos este tipo de trastornos de escoliosis? Pues hay que empezar a corregirlos. Y para eso naturalmente están los traumatólogos ortopedas, que en función de cuánta sea la curvatura, pueden empezar desde simplemente con unos ejercicios para fortalecer esa musculatura y que poco a poco se pueda ir corrigiendo hasta tener que aplicar eh, bueno, pues corsés, esto que hemos visto algunas veces, niños que llevan un corsé para tratar de corregirle y que vaya creciendo, porque los huesos siguen creciendo, y como no lo corrijamos, la curvatura aumenta y empeora el estado clínico del paciente, hasta casos en los cuales hay que utilizar la cirugía para poder corregirlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues metiéndole un andamiaje metálico que hace que se vaya corrigiendo poco a poco esa curvatura anormal hasta recolocarla en su sitio son intervenciones a largo plazo años años yo tengo algún miembro en la familia que afortunadamente eh, se pudo resolver pero se pasó bastantes años estoy hablando de décadas eh, para corregir ese trastorno y afortunadamente afortunadamente si lo diagnosticamos a tiempo se puede corregir eso es la escoliosis, esas curvaturas absolutamente anormales y que hay que diagnosticar lo antes posible, sobre todo en los niños, y que pueden hacernos la vida realmente complicada. Y ahora vamos a irnos a dónde? Pues como siempre, a HM La Rosaleda, porque nos van a aconsejar alguna cosilla que tiene que ver con nuestra capacidad de mejorar nuestra calidad de vida. Vamos un momentito y volvemos. Mi nombre es Verónica Arcila Romero, soy de HM Rosaleda y en el día de hoy les voy a hablar de combatir el frío. Entonces, cuando el frío se agarra a nuestro cuerpo, hace que baje la temperatura y que nuestro organismo funcione peor, eh, con lo que ah, trae la aparición de trastornos y enfermedades. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, pues hay una serie de consejos que podemos llevar a cabo que se los voy a dar yo hoy. Los primero, lo primero que tenemos que hacer es eh, hacer ejercicios respiratorios todos los días, que se trata de ejercitar el diafragma y el abdomen y con respiraciones lentas y profundas. ¿vale? Aprender a toser y expectorar muy bien, sobre todo en situaciones en las que estamos un poco acatarrados. Alimentarse bien y no cometer excesos. Se debe consumir mucha fruta, mucho pescado, carne, verduras. Y sobre todo, no dejar enfriar el cuerpo. Entonces, abrigarnos bien, evitar caminatas eh, en horas del día en que hace más frío o, por ejemplo, cuando terminamos de comer, eh, salir a caminar. Eso, intentar evitarlo. Eh, salir a pasear mejor cuando la temperatura a lo largo del día sea más suave. Eh, otro consejo es que no se debe beber alcohol, como antiguamente se creía, para calentarse. No es un buen remedio casero y no se debe hacer. Se debe cubrir en cama, en casa, pues con mantas, cedredones, chaquetones gruesos y, sobre todo, tener especialmente cuidado con las estufas y braseros en la casa, porque puede llegar a causar incendios o quemaduras en las personas. Entonces, eh, para evitar el frío, no hay que arrimarse directamente a la estufa. Con encenderla y mantener el ambiente cálido, ya está. Lo que esta serie de consejos son para apaciguar el frío en estas temporadas. Y, y se nos ha terminado el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo. Hemos, les hemos contado unas cuantas cosas. La primera y la más importante, qué es una cardiopatía isquémica, quién la padece, cómo se diagnostica. Eh, nos han enseñado hoy eh, nuestro especialista, nos ha dicho, ojo señoras, no se hagan las valientes, no intenten adivinar lo que les pasa, vayan al médico y que sea él que se lo diga y no se preocupen si resultan ustedes pesadas. Lo más pesado es que estén malas de verdad y no lleguemos a tiempo. Doctor Antonio Amaro, como siempre ha sido un placer Muchas gracias. y hasta una próxima ocasión porque esto da mucho de sí. Muy bien, sí, sí, corazón ahí para largo el rato. Un abrazo muy grande, Antonio. Igualmente. Y, y ustedes eh, ya saben, la semana próxima, si Dios quiere, aquí estaremos de nuevo para seguir hablándoles de temas que tienen que ver con su salud. Esperemos que nos acompañen. Nosotros estamos encantados de que vengan porque si no, aquí no pintamos nada. Así que hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, como siempre, salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.